Doctor Miguel Borges Martínez, gobernador de Quintana Roo, muchas gracias por recibirme en su casa. Es un placer. Municipio de Solidaridad, Ciudad Playa del Carmen, un lugar icónico ya turísticamente hablando para el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues bienvenido aquí a tu casa. Y un café tan rico, ¿qué café es? Es el de cápsula, pero de que este salió particularmente. Está muy bueno, y galletitas y todo, y además con los perritos. Sí, el cieguito, el sordito, el que no tiene olfato y todo, ¿sí? Este parece. Y esta no, está la Shanti, esta traviesa. Ella se llama Shanti. Yes. Shanti, que en sánscrito quiere decir tranquilidad. Tranquilidad, ok. Pero okay. Ella es, de tranquilidad no tiene nada. No, pues no. Tiene nada, pero son nuestros. Estoy iniciando una serie de programas. Yo le agradezco mucho, de verdad, que me dé la pauta. Para hacer el segundo con usted. Primero fue cuando Tomás el día de ayer. Sí. Este es el segundo y bueno, usted estaba de viaje ayer. Así es. Yo creo que la gente, la clase política, y no me refiero a la élite, me refiero a la base de la política, muchas veces no tiene una lectura clara de cómo surgen las cosas, por qué suceden las cosas, incluso están extrañados, ¿no? Por ejemplo, el domingo que se registró Mara Lezama, la candidata del Morena, Verde, PT y Fuerza por México en Chetumal, se veían muchos rostros allá, de priistas, de panistas, de perredistas, y esto no se había visto anteriormente en Quintana Roo. Es verdad que se adherían unos cuantos, pero esta vez fue algo así como el cúmulo de la clase política en unión a, o en unción a una candidata, ¿no? Sí, sí, sí. Vi la foto, vi varias fotos, desde luego, y es de llamar la atención la cantidad de personas que acudieron al evento, ¿no? Del registro ya como candidata que tuvo Mara Lezama. Hoy, no sé a qué hora, si al rato, más tarde, tiene su registro el doctor Pech, que es... ¿Cómo no? A las 5 de la tarde. Vamos a decir, el candidato del sur, el candidato de Chetumal, él creció toda su vida de niño ahí, desde niño, Santa Elena era su pueblito, ¿sí? Y bueno, va a ser muy importante ver que como decimos vulgarmente, que arrastre tiene también su convocatoria, ¿no?, para que lo acompañen a su registro de campaña. Yo ayer decía algún comentario que lo que ocurrió ayer, fue ayer, ¿verdad?, el de Mara. Antier. Domingo. Lo que ocurrió ayer domingo. No, hoy es martes. Ayer fue el lunes. Cierto. Es bueno, que con tanto viaje se levantan los días. Decían que ese registro se dio en el formato de las usanzas priistas. Sí, cómo no. De aquellos tiempos, ¿no? A las que llegaban miles de personas para registrarse, para acompañar al candidato y aprovechar esos momentos para congraciarse con el candidato. Pero además, los que fueron opositores o los que eran opositores del candidato, ungido ya por la élite política, tenían la obligación, porque así acordaban, de acompañarlo a todos los eventos, principalmente el registro y la toma de protesta. O la entrega de la constancia, acompañarlo y levantarle la mano, y así sucedió con los opositores de Mara. Hay que recordar algo, Jonathan, que el PRI, de una manera o de otra, porque no se opuso, tal vez fue mesurado, fue el factor que determinó el quantum del juego democrático, de hasta dónde llegaba y hasta dónde no llegaba, pero el PRI fue un impulsor de la democracia en este país. Sin duda. Eso que hoy estamos defendiendo a capa y espada. La democracia fue impulsada por el PRI, comenzando por los diputados de partido, siguiendo por los diputados plurinominales, que primero fueron 100, y luego fueron 200, y luego también los senadores, que duplicaron su número.
Y el mismo PRI fue el que impulsó también la equidad de género, ¿no? También todas estas modalidades de la democracia fueron impulsadas por el PRI. Lo que no hizo el PRI fue cambiar a su, en su interior. Cierto. Ese cambio no lo asimiló, no lo entendió, porque el poder era hegemónico. Era hegemónico y al principio, aún con los primeros chispazos de la, del sistema democrático nacional, no habían salidas. Entonces los contendientes en un proceso tenían, por fuerza, porque no había de otra, como decimos, tenían por fuerza que acercarse al ungido, al candidato que iba a llevar la bandera del partido a las elecciones, para seguir participando. No había otro camino que seguir. Sí habían partidos, pero eran, vamos a decir, pinceladas de partidos. Todavía no se formalizaba la estructura de muchos partidos. Tal vez el PAN sí ya tenía una cierta estructura, pero no era determinante de nada. Entonces, si alguien se salía del PRI, ¿a dónde iba? No tenía dónde ir. A menos de que lo mandaran. Porque sí, eso también siempre ocurría, se ha usado. También ocurría. Bueno, tú sacrificado, pero vas para allá. Y claro, eso vas a ver que no está mal, ¿no? Sí, pero no existía prácticamente, a menos que lo mandaran, como tú bien dices, no existía. Okay, me voy para otro lado, ¿no? ¿No? No había lugar a la desobediencia política, porque el desobediente se iba a su tumba, claro, políticamente hablando. Si no era en el PRI, no era en ninguna parte. Así de ese tamaño, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasaba? Pues que solo había lugar, en el caso de una gubernatura, para un, bueno, en el caso de las senadurías, para dos senadores más sus suplentes, ¿no? Claro, claro. Y así por el estilo, las posiciones que eran contadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se daba este proceso? ¿Cómo funcionaba el sistema? Yo creo que había dos formas. Una, que era la de los cuadros, que de alguna manera hacían sentir su presencia y su utilidad en el trabajo político, en el trabajo gubernamental también, y llamaban la atención de los de arriba para que se fijaran en ellos. Y entonces seguían avanzando, haciendo trabajo de zapa, prosperando y ubicándose cada vez mejor en posiciones de mucho mayor relieve. La otra, pero fueron excepciones, casos de algunos, en el caso específico de gobernador de estado, algunos candidatos a gobernador que se pusieron porque eran cuates, eran cuatísimos del presidente y nada más, nada más. Entonces, pues era el formato que se seguía y había que adaptarse a ese formato o no había manera de participar. No había de otra, o se adaptaban, o como decía el dicho, se aclimataban o se aclimorían, ¿no? Oiga, pero no había. Antes, mire. Se puede cerrar la puerta, ¿eh? Sí, ahorita la cerramos. Yo creo, antes recuerdo perfectamente, que el presidente de la República priista era el que ponía gobernadores. Correcto. En Quintana Roo sucedió un suceso cuando no hubo un presidente de la República priista, que fue precisamente en la elección de Félix González Canto. Correcto. Como candidato a gobernador, que es una contienda interna, uh-huh, y de alguna forma u otra tuvo gran influencia el gobernador en turno, que era Joaquín Gendriz Díaz. Sí. Pero finalmente se impuso pues el candidato que tuvo las voluntades de la famosa élite política que se ha ido modificando con el paso de los años, ¿no? Uh-huh. Yo veo ahora a un presidente de la República que no es priista, a un gobernador que no es priista ni tampoco morenista, uh-huh, y que todos se pusieron de acuerdo. Bueno, eso es extraordinario, es un fenómeno. Esto es lo que
Yo he escuchado en muchos lados y es como la opinión generalizada de quienes analizan el curso de la política estatal, ¿no? De repente dices lo creo, de repente dices no lo creo, no sé hasta dónde. Es un poco extraño, ¿no? La hipótesis que se ha planteado es un poco Sí, rara, existe una pero élite política, ¿verdad? bueno, yo creo que la élite política, O sea, no es como un club, yo lo entiendo no, así, obviamente pero no es un club. la última élite política de este país, que era casi como un club, o sea, entrabas al club porque aceptabas las reglas del club. Yo Claro. creo que ya está desintegrado. Yo creo Pero que se ha reconformado de otra forma, o se ha reintegrado de otra manera. O sea, creo que hay una nueva élite política que después del 2016, cuando se dieron cuenta que Quintana Roo quedó polarizado y hecho trizas prácticamente en su organización, y cercano a esta sucesión, se empezaron a reorganizar. Y es cuando precisamente dijeron, a ver, tenemos que tener una sucesión pasiva porque una ciudad destruida no sirve de nada gobernarla. Tiene que ser un estado, obviamente, en orden, para que la sucesión pueda generar continuidad, organización, riqueza y, por supuesto, orden. Yo en eso creo, y es lo que logro vislumbrar. Usted fue gobernador, usted sabe lo que son los hilos del poder. sí, pero yo creo que ahorita estamos en una etapa como de ajustes y reajustes, ¿no? No, yo no veo así con la claridad que pude ver las cosas hace, ¿qué te puedo decir? Hace, vamos, 30 años, 35 años. No veo que haya un acomodo sobresaliente de élites en la política nacional. Sí lo hubo, sí lo hubo, sí hubieron los equipos de uno y de otro, en fin, pero ahorita yo creo que hay un reacomodo general. Cuando menos el hecho mismo de que se haya logrado una alianza entre el PAN y el PRI, a la que se agregó el PRD, que está muy disminuido el PRD Sí, como claro. fuerza política nacional, pero también forma parte de esa alianza, también ofrece muchas lecturas. Dicen, yo siempre lo he dicho, que los enemigos se unen ante el enemigo común, Claro. ¿sí? Porque históricamente el PAN y el PRI han sido enemigos. Son los enemigos De toda la vida, pues de bueno, siempre. fueron los dos partidos que compitieron desde antaño. Pero ahorita los dos, porque los dos son proclives a la democracia, son partidarios de la democracia, ¿sí? Los dos ven que peligra la estructura democrática de este país y en defensa de eso es que han formado la alianza en la que han estado participando y a la que no le ha ido mal. De manera individual le ha ido mejor al PAN que al PRI. Sí, pero ahora se suma Morena. Es que eso es lo extraño del Eso caso. que tú decías es lo que a mí me sorprende, Claro. porque no es la versión generalizada, Es que ¿eh? al menos en Es la Quintana versión Roo. generalizada, es un como no un triángulo, un cuadrángulo, Al en el que menos en participan el Quintana Roo. Verde, Morena, PRI, PAN, PRD, todos los partidos políticos están bailando al PRI, mismo son. sí, es algo que se antoja como un poco, Bizarro. sí, es así como de una novela muy especial. Kafkiana. Sí, no sé hasta dónde sea realidad ese Bueno, es anuncio. que las evidencias son muy claras, doctor. Mire, Laura Fernández, priista de hueso colorado, que se convierte en verde en el 2016, cuando obviamente el niño le dice que se venga para acá.
y sus aliados más importantes, que son parte de esta élite, le dicen, tienes que pasarte al verde porque el PRI va para abajo y tiene que cambiar la circunstancia. Se va al verde. ¿Y ahora? Se va como precandidata al PAN-PRD, obviamente por el PRD, pero es enviada por ellos mismos. Y sigue siendo parte de la élite. O sea, es un alfil más. Nibardo Mena no creció por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo dejaron jugar y también la salida de Movimiento Auténtico Social de esta alianza con Morena también tiene un fin. O sea, el crecimiento de un ente ajeno a la élite generaba... Así como tú lo dices... Generaba una estrategia. Refleja lo que ha pasado. Se puede entender de esa manera. Pero permítame terminar. La otra es ir a las competencias personales. Por eso, permítame terminar. Uh-huh. Fíjese, que era donde yo le decía que en el viejo PRI, acuérdense que te mando, vete para allá. No es que quieras, es que tienes que estar ahí porque tenemos que cuidar el orden de los factores. Y así está sucediendo, así sucedió ya, ahora. Así se está cuidando al candidato, o en este caso es candidata. Y así se está organizando todo. O sea, todos son de lo mismo. Pech es Morena PRI, Laura es Verde Morena PRI. Bueno, excepto Leslie, que Leslie siempre ha sido priista, pero bueno, viene de una familia, en este caso de su papá, que pues, obviamente se lleva con todos, que es parte de la élite también, y que están obviamente operando todo lo que tiene que ver con los movimientos políticos de Quintana Roo. Este es el fenómeno que del cual yo estoy muy sorprendido y que usted también supongo que está sorprendido. Sí, hay alianzas que son totalmente, ¿cómo se diría?, fuera de un molde muy tradicional. No son alianzas nada ortodoxas, muy atípicas, muy que rompen con ciertos esquemas y que favorecen esa interpretación que tú das. Que te digo, es la interpretación que yo he escuchado de muchísima gente. La he escuchado. La observo, la analizo, trato de, y de repente algo no me suena bien. No le convence. Algo no. Veo muchas conveniencias personales, muchas ambiciones personales. Y a lo mejor esta élite que tú denominas élite del poder, también se aprovecha esas ambiciones personales para seguir haciendo su juego, ¿no? Y armando las piezas como les quede más conveniente. Es rara. A mí te voy a decir que me extraña mucho. Me extraña mucho, una, que el presidente, que es el líder moral de Morena, aunque la moral el presidente anda ahorita un poco caída. Es como el árbol de moras. Sí, pero no intervino más que una sola vez, o dos veces, o tres veces, porque la tercera fue el secretario de Gobernación, sí. Él, para parar al otro aspirante que se moría de ganas por ser candidato a gobernador por Morena, el señor el ingeniero Marín. Ah, el ingeniero Rafael Marín Mollinedo. Rafael Marín Mollinedo, que pues yo vi la primera vez que le digo, no vas, ¿no? Vi un segundo video en donde en algún evento, no recuerdo dónde fue, el presidente va caminando por la tarima y Marín Mollinedo se le acerca al presidente, se inclina, platica con él segundos, y dice, ok, pero Marín sigue caminando, el presidente Marín Mollinedo se le adelanta, el presidente así y se sigue caminando. Y la tercera, que es la que leí y escuchamos todos, de que el secretario de Gobernación dijo, ya tranquilo, ¿no? Claro. Y está ahorita en el ajo del transoceánico, que también tiene serios problemas, ¿eh? Sí. Es un proyecto muy enredado. Ahora, hoy veía en la mañana o ayer unas fotos de problemas con la construcción de las vías y demás, del tren que se va a mover para unir Coatzacoalcos con Salina Cruz. A lo mejor por eso él quería de una vez venirse de gobernador y ya dejar aquello, ¿no? Claro. Pero me extrañó mucho que el presidente
de manera abierta, pública prácticamente, le había dicho, no vas. Sí, dar línea, ¿no? No vas. Y aquel insistía y le volvía a decir, no vas. Y él seguía insistiendo y organizando grupos que lo apoyaban y lo clamaban aquí y allá, y el fundador de Morena en el estado y por acá, por el otro lado. Y ya para que intervenga el secretario de Gobernación, es que aquel no estaba entendiendo, como que no entendía el lenguaje de la política. ¿Sí? No, algo. Entonces me extrañó mucho que el presidente solo intervino para evitar ruido alrededor de la candidata, que es la candidata de Morena, ¿no? Que todo se manejó por las vías del partido de Morena, y él no dijo nada, o sea, excepto parar a su compadre, a su amigo, o a lo que sea, porque de que si hay una amistad entre ellos dos, sí, por supuesto, hay de muchos años, ¿no? Por supuesto. De muchos años, lo llegó a decir él, ¿no? De novias y de fiestas y de todo, ¿no? Claro. Entonces, sí fue para mí muy, muy, muy extraño. Encaja mucho en esta, teoría. Figura o teoría que tú me platicas, ¿no? En la que tú crees. Y en la que a lo mejor yo de repente quisiera creer, pero de repente como que no quisiera creer, pero es que sí hay muchas cosas que se pueden armar de esa manera, ¿no? Claro. Es como lo que pasa es que el país sufrió... rompecabezas que sí se puede armar así como tú lo estás diciendo. El país sufrió una descomposición política, así lo denomino yo. Sufrió una descomposición política en donde... la militancia se entremezcló, o sea, las militancias, por decirla en plural, porque son de diferentes partidos, se entremezclaron, los ideales se perdieron, los principios morales partidistas se perdieron también, con algunas pequeñas excepciones, y, como bien dice usted, doctor, predominaron los intereses comerciales, económicos y personales de ciertos personajes y grupos, que son precisamente los que en determinado momento yo observo que se tuvieron que poner de acuerdo para que no se les salga de las manos. Porque si no se volvería o se hubiera vuelto un desastre, como creo que sucedió en la sucesión anterior. Y es así como entran morenistas, priistas, perredistas, panistas, de todos los partidos políticos. Parece que se sentaron a la mesa como una cena de negros a discutir, a pelear y a ponerse de acuerdo y a repartirse el pastel. Se ríe, doctor. Me río porque hay algo de esto que tú dices, sí, se ve, no es un invento, ¿no? No, claro, no es un invento. La otra, que tal vez aquí no se ve tanto, pero más en el centro del país, sí, en algunos puntos clave, es que Morena se crea con la unión de muchas corrientes de izquierda. No era una, eran cuatro, cinco, seis. Desde la izquierda más leve, muy cercana al PRI, ¿sí?, hasta la izquierda extrema, la maoísta, Sí, la estalinista, los anarquistas en su conjunto. Y ahorita todo eso no se termina de estabilizar al interior de Morena, ¿eh? Yo veo que no se está dando el proceso este, pero hay fuerzas de mucha resistencia interiores, internas, dentro del mismo movimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Yo espero, como tú lo decías al principio de la plática, que como que el PRI ya tocó fondo, ¿sí?, que debe resurgir, pero no puede resurgir con la misma estructura. No, claro. Yo no. Soy convencido de eso. De hecho, yo soy partidario y he hecho ya alguna presentación dentro del PRI, dentro de una corriente política que está permitida. Exacto. Dentro del PRI, para que la estructura del PRI cambie, porque... si el PRI no mejora su democracia interna,
no puede mejorar. Tiene que haber una mejoría en la democracia interna y tiene que haber una mejoría que se perdió, la tuvo hace muchos años, décadas, en la base, en los comités seccionales, los comités de sección, que hay otras figuras que pueden también manejarse por ahí, pero básicamente los comités de sección y la democracia interna, para mí, son los dos elementos que pueden darle un nuevo impulso al PRI y generar una nueva figura en la participación política de los partidos en México. Yo así lo veo también, y creo que parte de lo que se acordó, se planeó o se concertacionó, es precisamente eso, la no desaparición del PRI en Quintana Roo, para darle chance a que se renueve con una nueva sangre. Creo que a lo mejor ese va a ser el trabajo de Leslie en el futuro. No lo sé, digo a lo mejor. Y así como con el PRI, con los demás partidos, ¿no? O sea, hemos visto cómo se salvan partidos de la nada, que ya habían estado perdidos, como Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo, que son partidos locales, que ya habían, bueno, en Fuerza por México, ya los habían hecho un lado porque evidentemente no tenían por qué tener registro, y de pronto los renovaron, así con de un plumazo, con argucias legales, y los meten a participar, pues obviamente para hacer algo. Creo que parte de la concertación fue esa precisamente. Y en el PRI, si realmente le dan cabida, y yo me atrevo a decirlo, y no porque usted está aquí presente, a personas como usted, que tienen esa idiosincrasia y ese conocimiento magistral de cómo hacer democracia y participación política, creo que podría el PRI renovarse, a lo mejor no volver a ser el de antes, pero sí recuperar muchos de los espacios que han perdido. Sí, yo creo que el PRI debe ser mejor que el de antes. Mucho mejor. Sí, mucho, y tiene todo el espacio político por delante para hacerlo. Aquí es cuestión nada más de que haya cambio de actitudes en algunos elementos de la dirigencia partidista, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo? Que en este país el universo de la política no se llena con el PAN, con el PRD, con el PT, con Morena y con todos los demás partidos. Se necesita un partido como el PRI. No me imagino la rebatinga que sería este país sin un partido como el PRI. ¿Sí? Sí. No me lo imagino. Pero no como el que está ahorita, con un PRI renovado, fortalecido, competitivo, reestructurado, competitivo. Un PRI que la gente, en el que la gente recupere la confianza, ¿no? Ese partido es el PRI y tiene que ser el PRI. No se necesita cambiarle el nombre. ¿Por qué? No, claro, no. Porque la proclama de democracia y justicia social sigue siendo vigente en este país con tantas desigualdades, ¿no? Así es. Donde se enseñorean, como yo lo he dicho siempre, por un lado la ignorancia, por otro lado la pobreza y por otro lado la riqueza extrema, ¿no? O sea, tiene que haber un partido como el PRI. De hecho, ya quisiera, así lo veo yo, ya quisiera el presidente de la República tener un partido con una proclama de ese tamaño. No la tiene. No, no, no. Dicen Regeneración Nacional. ¿Y luego? ¿Qué regeneraron? ¿Y qué se ha regenerado? Además, pero vamos, esa es la proclama Regeneración Nacional, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional. Y no, Democracia y Justicia Social es súper extenso. Es una cobija enorme, ¿verdad? Que le da calor a todos, ¿no? No la tiene nadie. Siempre. Pero que ni los propios periodistas a veces sabemos diferenciar y decimos el bien común, en vez de decir justicia social, democracia y justicia social. Ah, yo sí creería en el bien común que en este país existieran cuando menos unas 1,000 Madres Teresa, ¿no? A lo mejor con la presencia y el trabajo y la entrega de 1,000 personas como lo que fue la Madre Teresa de Calcuta, a lo mejor el bien común resurgiría como algo real,
algo cotidiano. Pero en tanto eso no sea, necesitamos la justicia social. Doctor Borges, muchas gracias por recibirme en su casa. Ha sido un gran placer platicar con usted. Siempre es un placer. No platicamos mucho, ¿eh? No, porque obviamente los tiempos de Dios son perfectos. Pero platicamos lo esencial, lo que creo que a nuestros televidentes les interesa escuchar. Este tipo de pláticas son muy poco comunes, transmitirlas, y yo por eso estoy muy encantado que haya aceptado hacerlo. No, mucho. Lo que usted dijo, no tiene idea qué tanto le va a servir a todos los que nos están viendo, y porque son cosas que no se dicen tan coloquialmente ni en cualquier parte. No, el inquisidor es tú. Tú eres quien mete la puntilla por allá, y sí, hay una situación especial, en el caso muy particular del momento que está en el que estamos viviendo, pero otra cosa que estamos aprendiendo es a vivir la democracia. Claro. Porque como solo era el PRI, creíamos que todos los males de este país estaban en el PRI. Y ahorita estamos viendo que los males de este país no están solo en el PRI. No. Están prácticamente en todas partes. Todas las estructuras políticas de todos los partidos. ¿Sí? Y por eso es que en el PRI también tenemos que, a máquinas forzadas, a marchas forzadas, acelerar la formación de cuadros políticos, la formación de dirigentes, capacitación de las bases y de todo el mundo. Porque tenemos una riqueza enorme. Nuestro pensamiento político es riquísimo, es enorme, enorme, enorme. No lo tiene ningún partido. Ningún partido lo tiene. Hay que hacer un programa especial para hablar exclusivamente del PRI y su futuro. Cuando tú digas. Vamos a ahorita fuera de ahí nos ponemos de acuerdo para poder hacerlo. Y por el momento, pues muchas gracias por la confianza para platicar contigo. Y se siente una energía impresionante aquí en su casa, una energía muy, muy positiva. Ojalá. Mucha paz, mucha tranquilidad. Sí la hay. Sí, cómo no. Sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. Es... Los cachorritos. No, sí la hay. Es un lugar. Es un lugar al que uno quiere llegar. Cuando yo salgo de mi casa unos días, quiero regresar a mi casa. Y eso es lo importante de cualquier hogar, ¿no? Claro. La diferencia entre casa y hogar es que tú quieres regresar a tu hogar, ¿no? Sin duda. Y aquí estoy a la orden, porque se ofrece. Pues estamos en Playa del Carmen, estimados televidentes. Muchas gracias por habernos permitido transmitirle todos estos esta información, estos mensajes, estos consejos, este análisis en general. Estoy con el doctor Miguel Borges Martínez, gobernador de Quintana Roo, y un gran amigo y bohemio además. Nos vemos en la próxima. Estas son elecciones 2022, Quintana Roo.